Rosario Central. Lo hacía la número 6, Virginia Coronel, la defensora que ponía el 1-0 para Rosario Central frente a Comunicaciones. Jugada en la que la recibe Palopoli nuevamente, termina en el piso. Y hay penal. Entonces, piden penal. Piden penal. Me parece que fue afuera del área, ¿eh? Bianco Sola, que está ahí, nos va a contar un poco más. La mide. 45.5. Y pelotazo de Garay. ¡Gol! El gol, el penal de Celeste Garay, que pone el 1-1 entre Rosario Central y Comunicaciones. Compañeras, ¿me escuchan ahí? Sí. Estamos con Celeste Garay. Muy emocionada te veo, estás llorando. ¿Qué sensaciones? ¿Por qué tan emocionada? Primero que nada, estoy emocionada porque hace 9 meses que vengo buscando, perdone, que vengo buscando el gol. Es mi primer gol en primera y nada, ya los primeros 6 meses, nada, lo único que quiere una delantera es que suene el sonido de la red. Y bueno, hoy por suerte se me dio. Y esto sí quiero dedicárselo a las chicas de reserva que vinieron, al equipo que siempre me banca en todo, a mi familia. Nada, eso. Felicitaciones. Y me imagino también el gol, lo importante del gol en un partido que estaba trabado, que lo venían perdiendo, que parecía que a lo mejor se iban con las manos vacías, pero sin embargo, con tu gol se llevan un punto que parece de oro también acá de Rosario. Sí, la verdad que el partido fue mucha ida y vuelta, y mucho roce también, tanto para ellas como para nosotras. Tuvimos un montón, como ellas también, pero bueno, es importante el punto, obviamente, para poder levantar también la mala racha que teníamos y nada, ahora a pensar en lo que viene. ¿Para qué está Comu? Comu está para todo. Está para pelear, está para cerrar bocas y para demostrar que somos un equipo que recién está ascendido, pero que es de primera. Muchas gracias. Celeste Garay, compañeras, la autora del gol del empate de Comunicaciones.